Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a hablar sobre el uso de la argumentación y el debate en la enseñanza universitaria. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar está la doctora Marisela Villegas Pacheco, y es doctora en Administración y Gobierno del Poder Judicial. Desde 1996 a la fecha se ha desempeñado como catedrática en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, impartido múltiples cursos sobre argumentación jurídica, técnica legislativa, entre otros, a personal de la Cámara de Diputados, Secretaría de Salud, de Gobernación y de la Función Pública. Bienvenida, Marisela. Agradezco la invitación que nos han dado para poder impartir este tema que es de mucha reflexión. Muchas gracias por la invitación. Agradezco esto. Muy bien, Marisela, gracias a ti. Y nos acompaña también el maestro Diego Guerrero García. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, es doctorante por la Universidad de Salamanca y cuenta con estudios de maestría por la UNAM y un máster en Gobierno y Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Él conduce los programas de Derecho a Debate en Radio UNAM y Cultura al Derecho, una coproducción con nosotros, con la CUAIED, para el Canal 22 y la Facultad de Derecho. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, agradezco mucho esta invitación, este espacio y desde luego estar con CUAIED, el gran esfuerzo que realizan y este programa atinadamente dirigido por usted, doctor, para difundir estos temas de gran importancia. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y por último, el doctor Eduardo Peñalosa Castro, él es licenciado y maestro en psicología, doctor en psicología educativa y del desarrollo por la UNAM, investigador del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente coordina la línea de investigación Comunicación Educativa en Sistemas Abiertos y a Distancia y forma parte de los grupos de investigación Creatividad Computacional en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Coajimalpa. En el posgrado de Facultad de Psicología de la UNAM también participa y es docente en diversos lugares. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes en este importante tema que se va a ventilar. Gracias. Así es, pues para muchos estudiantes el argumentar es pelear, ¿no? Hay este concepto medio coloquial de que argumentar es enfrentamiento, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver en el programa, la argumentación y el debate tienen un fuerte trasfondo académico y de lógica. Pues yo les preguntaría primero, Marisela, ¿por qué es importante para la educación universitaria hablar sobre argumentación y debate y cuáles son los elementos centrales de estos conceptos? Bueno, muchas gracias ante todo por la participación que me están permitiendo ustedes. Es importante que hagamos una distinción entre lo que es argumentar y debatir. Para poder argumentar hay que tener cuatro elementos, que sería tener el conocimiento de lo que vamos a desarrollar, así como también ir plasmando en una metodología lo que vamos a ir plasmando en las ideas. Si no conocemos del tema, ni siquiera hay que meternos. Entonces, la argumentación sobre todo es dar razones, razones sostenidas en sólidos conocimientos en los cuales nos van a sustentar, ya sea en una norma o ya sea en un aspecto de una investigación. Y el debatir, pues más que nada es tener otro conocimiento con otra persona de distinta idea y sobre todo sustentar nuestras razones en estos debates. La argumentación jurídica no es otra cosa más que tener sólidos conocimientos y dividirlos en lo que sería nuestra parte de conocimiento, así como también con una metodología y plasmarlos con los fundamentos. Nunca podemos hablar si no tenemos una fuerza probatoria. Todo lo que tenemos, todo lo que decimos lo tenemos que probar. Y en el debatir también consiste de la misma forma. Si estamos nosotros hablando con razonamientos, hay que estarlos sustentando en pruebas. Entonces, esta es la base principal de argumentar y dividir. Así es, Marisela. Pues, Diego, ¿qué nos podrías decir sobre este punto? Se me hace una reflexión muy interesante porque, en primer lugar, se decía que el debate lo relacionamos con pleito. Y a los abogados también, cuando alguien les pregunta, seguramente le gusta estar discutiendo porque es abogado. Yo creo que los abogados ya hemos entrado a un proceso no de debatir necesariamente, sino también llegar al diálogo. La mediación es muy importante y creo que es uno de los ejercicios que hemos estado llevando a cabo en la propia Facultad de Derecho. Yo lo primero que creo que es importante cuando uno está generando un argumento para debatir es tener información. Y esta información, ¿de dónde proviene? Es muy importante tener esta certeza de las fuentes de información que tenemos en un momento determinado para poder hacer un debate que realmente sea cierto, veraz
uno de los siguientes elementos que para mí creo que es muy importante es el respeto y un código de ética. ¿Cuáles van a ser las bases que van a haber dentro de este debate y cómo lo vamos a llevar a cabo? Y en este yo creo que el respeto es fundamental, a pesar de que uno no esté de acuerdo con la persona con la que está debatiendo, hay que saber escuchar y respetar las diversas posiciones. Hemos visto incluso en el Congreso de la Unión cuando se generan estos debates en los cuales se dicen unos y otros y se cuestiona incluso lo que se está haciendo. Pero el debate lo importante es tener esta capacidad de saber escuchar y saber incluso llegar a consensos. Y creo que también uno de los elementos importantes que yo les digo a mis alumnos es no te levantes de la mesa. A pesar de que dentro del debate que estés llevando a cabo, al perder los estribos o en un momento determinado, cuando no sientas que estás ganando el debate, el que pierde el debate no necesariamente es el que tiene los mayores elementos, sino muchas veces es aquel que sabe aguantar y sabe de alguna manera escuchar e irlo llevando por la tangente. Yo creo, y también con esto me gustaría concluir para no extenderme y seguir platicando este tema, es que no existe un modelo de oratoria, no existe un modelo de debate, no existe un modelo de argumentación. Yo a veces sí invito a mis alumnos a que vean videos pues de algunos expertos en oratoria que les convenzan, pero al final cada uno va generando su propio modelo. Yo creo que este modelo del orador que se paraba y que levanta las manos y va generando, se ha ido rompiendo. Yo creo que el diálogo o la oratoria o la argumentación cada día tiene que ser más natural. Y ahora que mencionaba Dworkin, la maestra, me recuerda mucho este libro de Justicia para Erizos, en el cual se genera esta discusión entre el erizo y el zorro, y que al final en esta discusión siempre el erizo conocía solamente un tema en particular y el zorro conocía muchos temas. Y cuando generaban este debate, lo que hacía el erizo era llevarlo a los temas que él conocía. Y siempre ganaba el debate porque él era especialista en un tema, y al ser especialista en este tema, siempre llevaba el zorro ese tema y terminaba ganando el debate. Entonces, también ser especialista en los temas nos ayuda mucho. Muchas gracias. Así es. Gracias, Diego. Eduardo, ¿qué podrías agregar? Sí, yo la verdad es que me parece muy interesante cómo lo han abordado desde una perspectiva más jurídica. Yo soy psicólogo, entonces tengo que abordarlo desde esta otra perspectiva. Entonces, yo creo que las habilidades argumentativas y las de debate son dos habilidades, dos grupos de habilidades que deberían ser fomentadas en los estudiantes. Por un lado, tenemos que en el diseño educativo hay dos tipos de repertorios, digamos, cognoscitivos a fomentar. Por un lado, tenemos los contenidos de las materias, pero por otro lado tenemos las habilidades de pensamiento. En estas habilidades de pensamiento se encuentran la argumentación y el debate. Ambas son ejemplos de habilidades de pensamiento. La argumentación, por un lado, podemos definirla como la conservación y la defensa de una posición concreta y puede estar conformada por una premisa, varias argumentaciones, contraargumentaciones y una conclusión. El debate, por otro lado, es una actividad interactiva para aprender. Se define por la participación de dos o más compañeros quienes emiten argumentos, contraargumentos acerca de una premisa y pueden incluir varias frases, varias fases como las siguientes. En la colaboración hay cinco fases. Hay autores que han planteado cinco fases. Una es opinar, ¿no? La segunda es descubrir alguna disonancia. La tercera es negociar significados. La cuarta es evaluar y modificar estos argumentos vertidos. Y la quinta es la generación de acuerdos y la aplicación del significado recientemente construido. Esto es una lectura clásica que en psicología se hace. Es importante mencionar que a pesar de esta evidencia de que la colaboración conduce a un conocimiento profundo en la literatura especializada, existen evidencias de que los alumnos no llegan a los niveles de negociación en significados que supone el aprendizaje profundo en el nivel superior. Entonces, no es sencillo, es algo complejo, tanto la argumentación como la colaboración o el debate, ¿no? Eso sería lo que yo puedo comentar. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Sí, es todo un reto, ¿no? Porque la
Estamos, y ahora con la pandemia, acostumbrados a tratar de obtener verdades absolutas sobre las cosas, este miedo a la incertidumbre, la angustia que nos genera el no tener certeza absoluta de las cosas, y la discusión que implica plantear argumentos, discutirlos, sin ahora sí que sin enojarnos, pero el tratar de identificar los matices que representan los diferentes elementos de un argumento y la importancia que esto tiene para los profesores y para los estudiantes. Pues seguiremos el tema en el siguiente bloque. A continuación vamos a escuchar a un especialista sobre el tema de por qué los alumnos y las egresados de las instituciones de educación superior deben contar con habilidades argumentativas y para el debate. Desde mi particular punto de vista y de acuerdo a la experiencia que he adquirido pues a lo largo de más de 37 años de labor docente en esta increíble Universidad Nacional Autónoma de México, pues he visto pasar a más de un centenar de alumnos, alumnas, y puedo remarcar y decirles que la importancia de que tanto ellas como ellos y todos los egresados y egresadas de las instituciones de educación superior cuenten con habilidades de argumentación y debate radica en que ambas herramientas aportan a su perfil ventajas que se ven reflejadas tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Asimismo, en su vida diaria. ¿Por qué? Pues porque los ayuda a combatir sus inseguridades, desarrollar un léxico, una capacidad de análisis. Todo esto les permite defenderse, defender su punto de vista, una serie de argumentos, de contraargumentos, para la aceptabilidad de las ideas. De las ideas, de los comentarios. Entonces es muy importante recordar que la argumentación busca un propósito fundamental, que es dar cuenta de la opinión que tenemos a partir de un punto de vista. Este punto de vista puede ser particular o puede ser general. ¿Pero qué te va a reforzar esto? El argumento. El argumento y sobre todo el que está razonado, medita. Y obviamente que te va a sostener la postura planteada. Hay una frase que a mí me encanta en el litigio y es el que convence, vence. Y para convencer hay que argumentar. Como he mencionado en otros programas, soy un fanático de la ciencia ficción y uno de mis autores favoritos es Isaac Asimov. Recuerdo leyendo la saga de la Fundación y las novelas de Yo, Robot. Ahí me fascinaba cómo Asimov lograba dar diferentes argumentos sobre el mismo problema y los dos eran igualmente convincentes porque lo sustentaba con una serie de premisas y de supuestos muy sólido. Diego, ¿cómo podemos los profesores en la universidad enseñar y evaluar este tipo de habilidades a nuestros estudiantes? ¿Y cuáles podrían ser algunos de los pros y contras de esta actividad? Yo retomaría en esta parte, creo que las herramientas que podemos utilizar de otras disciplinas, ahorita que mencionaba, doctor, me lleva a la mente una película que usted nos llevó a recordar y que trabajamos en el programa que tenemos en coordinación con ustedes y con la Facultad de Derecho y Canal 22, que es esta película de 12 hombres en pugna. Cómo al inicio de esta película todos estaban a favor de que era culpable y por la duda que genera uno de ellos, se empieza a cuestionar, hasta que al final se cambia la percepción que tienen todos los miembros de este jurado. Esta obra, este ejemplo se me hace maravilloso porque es precisamente a través del diálogo, a través de cuestionarnos todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, que podemos ir generando esto. Y yo creo que a partir de eso, el tema también importante es la práctica.
Yo no me imagino a alguien que no se aviente, que diga que sabe nadar. La mejor forma de aprender a nadar es aventándose al agua. La mejor forma de aprender a debatir, de argumentar, es practicando. Y practicándolo constantemente, ya sea en el aula, que los profesores realicemos esta actividad, e incluso el propio alumno cuando está frente a un espejo, o grabarse, incluso realizar esta actividad de grabarse, y ver cuáles son los argumentos, las formas que va utilizando, incluso hasta las muletillas que muchas veces vamos adoptando a lo largo de nuestra vida. Entonces, la posibilidad de irnos grabando y de irlo practicando creo que es muy importante. Otra cosa que me parece fundamental y que mencionaba en la anterior participación es ver constantemente debates, ver quizá qué ejemplos se van utilizando. Un Barack Obama, se me ocurre, un Macron, ahora que estaba el debate de los candidatos a la presidencia en Francia en semanas pasadas, cómo se mueven, cómo gesticulan, cómo van a ocupar todo nuestro cuerpo, porque al parecer a veces nada más pensamos que la comunicación es a través de forma oral, pero la verdad es que nuestro cuerpo transmite mucho. Y esta capacidad también que tengamos de transmitir a través de nuestros gestos, de nuestros movimientos, ayuda muchísimo. Y otra cosa también a veces es el ganar y ganar. Yo creo que en un debate o en un diálogo siempre las dos partes tienen que buscar el ganar-ganar. Cuando uno gana el debate, a veces parecería que ganó solo, pero a veces llegar a estas conciliaciones, estas mediaciones, nos permiten que cada una de las partes se lleve lo mejor de sí. Entonces, aquí, cuando hay una parte que impone, ya no se generó este diálogo que es tan importante. Y creo que desde las facultades o de las universidades lo tenemos que estar haciendo. Déjame compartirte, querido doctor Melchor, que por ejemplo en la Facultad de Derecho en los últimos 5 años hemos participado en 50 competencias. Puedo decir que incluso en este año hemos estado en 15 competencias, en las cuales en la mayoría hemos tenido primer lugar, en 10 hemos tenido el primer lugar. Y creo que este ejercicio en el que los alumnos se van organizando y van participando en concursos en Washington, hace poco se fueron a Costa Rica, se han ido a China. Esta posibilidad de que entre los alumnos vayan construyendo estos trabajos, que son simulaciones de diversos de concursos de derechos humanos, o frente a la Corte, o frente a la Comisión Interamericana, estos ejercicios de competencia son las que también les dan las herramientas. Y los profesores tenemos que motivarlos para que participen y sean estudiantes inquietos en nuestra universidad. Gracias, Diego. Pues, Eduardo, ¿cómo ves los aspectos de enseñar esto? Yo creo que la primera forma de enseñar habilidades de argumentación es que los profesores sepan que existen, que sepan argumentar, que sepan que existen las argumentaciones, las contraargumentaciones, las conclusiones, y posteriormente que tengan la idea precisa de cómo se producen estas habilidades de pensamiento. Entre las formas más importantes del enseñar estas habilidades está la creación de una cosa que se llaman los organizadores previos. Son materiales introductorios que se presentan antes del material de aprendizaje en sí, y hay un autor que se llama Nussbaum que ha propuesto la creación de este tipo de esquemas y de diagramas que se llaman diagramas en B, en donde vienen los argumentos, los contraargumentos en varias etapas, y al final las conclusiones que se pueden emitir al respecto. También existe software de argumentación como Rational, MindUp, ArgUNet. Estos programas pueden servir como apoyo para el aprendizaje de la argumentación y también se puede enseñar a usarlos. En cuanto al debate, es una de las 3 formas de interactividad para aprender. Está la interactividad con materiales, está con el profesor, y el debate es con compañeros o con compañeros y algún docente. Es la más difícil, pero yo pienso que es la de mayor provecho. En las otras 2 tipos de interacción se aprende mucho, pero en esta se aprende más por ser varias las mentes involucradas. Pueden ser 2 o más mentes involucradas y no implica la presencia de retroalimentación, no necesariamente. Puede que la gestalt, o sea, la totalidad completa, funcione para que este alumno involucrado aprenda. Uno, al no tener retroalimentación de nadie, pero haber dicho los argumentos propios, esto de decir argumentos es algo que también es fundamental en la colaboración. De escuchar a los demás y no hablar. Este, digamos, miembro pasivo también aprende.
o bien de tener acciones recíprocas con otros miembros, ¿no?, del grupo, que pueden ser 2, 3, 4, máximo yo creo que 5 en un equipo, ¿no? El hablar en sí mismo conduce a una forma de aclararse estos conceptos, aunque no exista interlocución. Entonces, yo creo que hay muchas aristas en estos temas. Es un tema muy importante y yo creo que tendríamos que ir analizando cada cosa, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Marisela, ¿cómo ves? Es importante que, sobre todo, que tengamos en nuestro plan de estudios la materia de argumentación jurídica. Y esta materia se debe de dar desde los primeros inicios del año escolar, de los semestres que van tomando los alumnos, porque esto les va a permitir, en primer lugar, razonar. Y en segundo lugar, tener sólidos razonamientos. La argumentación jurídica es muy importante porque nos permite entender de cada una de las materias cómo se van argumentando los temas en materia penal, en materia civil, en materia familiar. Muchos hablamos de la materia de argumentación jurídica en general, pero debemos de entender la argumentación jurídica desde el punto de vista del derecho penal, desde el punto de vista del derecho constitucional, desde el punto de vista del derecho familiar, fiscal, administrativo, laboral. Porque si enseñamos la materia de argumentación jurídica en general, el alumno no va a entender que cada una de las ramas del derecho tiene una metodología distinta. Y también enseñarle al alumno, por ejemplo, en materia penal, vamos a interpretar la ley, pero también en materia penal aplicamos los derechos humanos y los derechos humanos no se interpretan, los derechos humanos se ponderan. Entonces hay que enseñarles a los alumnos esa diferencia entre lo que es interpretar, lo que es ponderar, para que el alumno haga esa diferencia. Por eso es importante que desde los primeros semestres, cuando vayamos teniendo las materias ya específicas sobre las ramas públicas o del derecho privado, del derecho social, el alumno sepa argumentar en cada una de ellas. Yo no soy de la idea que demos una sola asignatura que se llame argumentación jurídica. Debemos de enseñar al alumno en distintas ramas para que él también vaya interpretándolas. Por ejemplo, en la materia del derecho constitucional, la argumentación jurídica en materia de derecho constitucional, cuando no encontramos una fuente específica del derecho, nos vamos a los principios generales del derecho. En materia penal, cuando estamos interpretando una norma del derecho penal, podemos incurrir en vicios de la interpretación. Entonces, hay que enseñarle al alumno cuál es el camino a seguir en cada una de las ramas. En la materia de los derechos de las ramas del derecho público, es importante que veamos otros criterios, no solamente los criterios de la ley, sino también criterios jurisprudenciales, criterios de las propias resoluciones de los tribunales colegiados, de los tribunales que tienen que ver con cuestiones ya de la materia federal. Bueno, como ven, el tema da para mucho. Seguiremos abordándolo en el siguiente bloque. A continuación, vamos a pasar una pausa y los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el uso de la argumentación y el debate en la educación universitaria. Y es que la argumentación, como ya se ha comentado, es una habilidad que requiere varias competencias, por así decirlo, que requiere habilidades de pensamiento crítico, que requiere reflexión, que requiere respeto por el otro y respeto por uno mismo. Y tiene una... Se puede utilizar en escenarios formales, como ya se han comentado en los juicios o en las discusiones formales, por ejemplo, en los hospitales o entre especialistas, pero también en los escenarios informales, como pueden ser en la calle o los argumentos cuando uno está discutiendo cualquier tema, el calentamiento global, el racismo, la misoginia, etcétera. Donde a veces no todos sabemos lo mismo. Como decía Marisela, si uno sabe mucho del tema, es relativamente fácil ganar un argumento con alguien que sabe poco del tema. Por eso hay que tener esta sensibilidad también de no herir a las demás personas. Es todo un tema, como ya se comentó. Pues, Eduardo, ¿cómo pueden hacer en las universidades para promover el desarrollo de estas habilidades en sus profesores y en sus alumnos? ¿Cómo ves?
a nivel organizacional, hay una premisa que es tenemos que hacer que todos los estudiantes tengan habilidades de pensamiento. Y estas habilidades de pensamiento, bueno, dentro de estas se encuentran la argumentación, el debate, ¿no? A nivel curricular, yo creo que todos deberíamos de aprender, como dice Melchor hace un momento, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con argumentar en una discusión pública, en una discusión privada, para cuando estamos escribiendo, ¿no? Es muy importante. Entonces, a nivel curricular, es algo que también tenemos que abanderar. A nivel pedagógico, bueno, es muy importante también tener este otro nivel. Y a nivel tecnológico, también tenemos que usar las tecnologías para producir esta argumentación y para pues, aterrizarla, trabajarla de la mejor manera. Dentro del modelo de una institución, puede plantearse la existencia de un modelo que explique con detalle la instrumentación en el salón de clases de las actividades que plantea este tipo de modelo, ¿no? Las habilidades de argumentación y de debate son algunas habilidades que acercan al alumno al pensamiento crítico y por consiguiente al pensamiento profundo que se requiere en el mundo actual. En la medida en que este tipo de habilidades se contemplen, la enseñanza en la institución se va a contar con alumnos y egresados que son aptos para el presente y también para el futuro. Hay una serie de habilidades que requieren los estudiantes y que van más allá, mucho más allá del terreno profesional. Así es. Bueno, Diego, ¿cómo ves? ¿Qué recomendarías? Bueno, este ejercicio, yo anteriormente decía, la motivación es muy importante. Yo creo que motivar a nuestros alumnos a fortalecerlos en ese ejercicio. El tema de las emociones creo que también ayuda mucho. Yo creo que un discurso la mayoría de las decisiones que tomamos en nuestra vida son movidas por emociones. Y los discursos a veces cuadrados, que no traen un sentido, que es una anécdota, saber trabajar en este tipo de cosas para que puedan generarlos. Te mencionaba anteriormente que precisamente en la Facultad de Derecho, en estos concursos, en estas actividades que ha promovido mucho el doctor Raúl Contreras Bustamante, que además cuando ganamos un premio es hacerlo parte de nuestra comunidad, es difundirlo dentro de nuestras redes sociales y ser concretos. Yo creo que a veces es un tema muy difícil, pero quizá notar los puntos que queremos desarrollar y tratar de llegar a los mismos, de establecer un inicio, un fin, y que de pronto no caigamos en esta línea de estar dándole vueltas a los diversos puntos. Creo que el debate como una argumentación, el debate como una herramienta que tengamos los académicos es de gran importancia. Como lo mencionaban en las participaciones anteriores, los maestros tenemos que motivar, fomentar. Yo recuerdo que cuando les preguntaba a mis alumnos en un inicio que por qué habían estudiado Derecho, muchos me decían, habían crecido con estas series estadounidenses en las cuales aparaba el abogado y hablaba, y de pronto llegaban a la Facultad de Derecho y decían, bueno, pues es que aquí el Derecho se había vuelto más escrito. Somos una familia romanista, a diferencia del Derecho anglosajón, que es mucho más de este tipo de expresiones. Bueno, en Estados Unidos, en este tipo de, hace generalmente estas escuelas de debate, estos ejercicios de llevar a cabo estas simulaciones que también ya las hemos traído bajo el nuevo régimen jurídico que tenemos en nuestro país, bajo la reforma que hemos tenido que se ha ido más al oral. E incluso te puedo decir que en algunas universidades como Harvard les dan hasta clases de teatro. Y en las clases de teatro es hasta para cuando llegan frente al jurado que sepan mover y sepan sensibilizar a quienes están enfrente. Yo creo que justamente radica en eso, en ocupar todas las herramientas que podamos, ocupar todas las herramientas que tengamos, aventarnos a hablarle a otro sector, porque de pronto sucede que nosotros como abogados parece que nos estamos hablando y ocupamos un tecnicismo específico que difícilmente todos nos van a entender. Entonces, yo creo que una gran responsabilidad que tenemos dentro de la difusión de los diversos temas, los médicos, los abogados, es hacer accesible el conocimiento. Muchas gracias, Diego. Sí, es todo un reto, ¿no? Y la argumentación oral, por ejemplo, requiere de varias cosas que para las cuales unas personas son más hábiles que otras. Hay personas que prefieren tomarse su tiempo, reflexionar, hacer pausas y después
expresar sus argumentos y contraargumentos en una secuencia que para una audiencia, sobre todo si es un argumento público, puede antojarse como muy lento, ¿no? En fin, es algo que de alguna manera se puede recuperar con los alumnos con argumentaciones por escrito, por ejemplo, ¿no? Pero como todos sabemos, en la vida real, pues lo que importa es el desempeño en los hechos cotidianos, ya sean profesionales o informales, como dije hace rato. Muy bien. Marisela. Los profesores, ante todo, en nuestras clases, ya sean aquellas que tienen que señalarse distintos argumentos y distintos debates, tenemos que enseñar a los alumnos a investigar y tenemos que enseñar a los alumnos a analizar sentencias. Las sentencias, sobre todo del Poder Judicial, de la Suprema Corte, nos van a enseñar a tener un léxico que nos va a permitir tener conocimiento. Así también es importante que el profesor, cada vez que vaya a evaluar cómo los alumnos vamos argumentando, es importante que analice, en primer lugar, si tienen los conocimientos. En segundo lugar, que tengan la investigación sobre el tema. Y nosotros, para evaluar, yo lo que utilizo a veces es que se graben, que los mismos chicos se graben sus audiencias, se graben sus argumentos para ver de qué manera están sustentando sus razonamientos. Por eso es importante que el profesor, en primer lugar, nos vean cómo estamos actuando nosotros como maestros y poderles transmitir ese conocimiento y sobre todo esa seguridad para que los alumnos, cada vez que estén haciendo sus estrategias de defensa o sus estrategias de debate, puedan ellos entender cuál es la metodología que se utiliza. No olvidemos que cada argumentación tiene una metodología. Podemos argumentar en los hechos, podemos argumentar en el derecho, podemos argumentar en principios generales del derecho, podemos argumentar sobre lo que serían los conocimientos de otros doctrinarios, pero siempre hay que enseñarles al alumno cuál es la metodología y los pasos a seguir. Cuando tenemos la ley de nuestro lado, cuando tenemos los fundamentos legales para poder entender un debate, es importante que el alumno también haga las formas de interpretación, porque también si nosotros no sabemos interpretar una ley, pues no vamos a saber cuáles son los vicios en los cuales una interpretación puede caer. Por ejemplo, una ambigüedad, una vaguedad, una antinomia, y ahí es a donde el alumno se debe poner atento para no caer en estos vicios de la interpretación. La argumentación jurídica también es muy importante porque podemos incurrir en falacias, falacias que son falsos argumentos en los cuales el alumno, al hecho de estar defendiendo o su razonamiento, puede encontrar en las falacias distintos argumentos que, lejos de tener un buen razonamiento, les va a conllevar a llegar a un argumento falso. Muchas gracias, Marisela. A continuación vamos a escuchar a un docente sobre qué estrategias de aprendizaje ha implementado para desarrollar la argumentación y el debate y cuáles son han sido los resultados. Principalmente son estrategias, mejor dicho, actividades que se enmarcan dentro del aprendizaje situado. Son actividades como método de casos, aprendizaje basado en problemas, debates de carácter científico, en donde busco que los alumnos se involucren en la formulación de preguntas de investigación, de hipótesis, que analicen datos, que generen datos, que los interpreten, que los analicen, y con base en esa información tengan que responder una pregunta y tomen decisiones. Y además de eso, bueno, intento que los alumnos trabajen en equipo de manera colaborativa para resolver estas actividades, de tal manera que vamos intercambiando puntos de vista, van argumentando el porqué de tal o cual decisión, cómo interpretan los datos. Entonces, independientemente de la actividad que sea, un método de casos, un aprendizaje basado en problemas, un debate, lo que guía estas actividades son establecer como una especie de diálogo entre los alumnos y entre alumno-profesor. Esto con la idea de que fomenten la habilidad de argumentar, de que justifiquen la elección de una decisión con base en la evidencia.
Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el argumento y el debate en la educación universitaria. Todo esto tiene sus fundamentos teóricos, técnicos, académicos, que pueden variar dependiendo del área del conocimiento, ya sea en filosofía, ya sea en medicina, en psicología, en derecho o en alguna, en las ciencias, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Sin embargo, en las universidades esto tiene una enorme relevancia por la situación que tenemos en la sociedad moderna de falta de acuerdos, de lo difícil que es argumentar las cosas, ¿no? Y que habitualmente se ven como una pelea en la que alguien tiene que perder. Y desafortunadamente, debates como el famoso debate de Kennedy contra Nixon, que dicen que gracias a eso Nixon perdió la presidencia de los Estados Unidos, en donde el desempeño verbal y no verbal de una persona frente a la cámara influye muchísimo en la decisión de las personas. Entonces, no es trivial desarrollar esto, ¿no? Pues, Diego, algunas recomendaciones finales y sugerencias para la audiencia sobre este tema. Yo retomaría, hace poco tiempo estaba viendo de nuevo esta serie House of Cards, y recuerdo en uno de los debates donde el protagonista, muy confiado de que él conoce el tema, no se preparó y perdió este debate cuando empieza a dudar de lo que estaba diciendo. Entonces, yo sí creo que, como todo, los nervios forman parte de y prepararse constantemente. No confiarse nunca frente a un debate, sino ver todas las diversas posiciones, ponernos del lado de la persona con la que estamos debatiendo para saber contraargumentar. Algo que se hace mucho en la facultad, a veces en los concursos, es de que se tienen que preparar desde las dos vías, desde la parte y la contraparte. Y minutos antes les dicen qué papel tienen que jugar. Otra cosa yo creo que es esta posibilidad de estos espacios. Yo sí quiero reconocer que Tertulia de Educación Universitaria es un espacio que sigue todos desde nuestra trinchera a construir. Y yo creo que la tertulia fue encontrar estos nichos que se encuentran, que se tienen que retomar, y lo hicieron muy bien desde Cuayet, porque realmente a todas y a todos los alumnos, cuando de pronto platico con ellos, que creo que es uno de los programas que es más visto por parte de nuestra comunidad, porque construye y de alguna manera abona. Y ese es el mensaje para los alumnos, encontrar esos nichos de oportunidad. La pandemia nos enseñó eso, y a través de esos nichos estar construyendo y estar fortaleciéndonos. La verdad es que esta posibilidad del método de caso que se mencionaba en la participación anterior es muy importante. Poner temas en los cuales, o casos en los cuales los alumnos puedan encontrar todos los argumentos, ayudan muchísimo. Y yo creo que lo mejor va a ser que sigamos construyendo, que sigamos preparándonos, que sigamos aprendiendo desde otras experiencias. Yo reconozco que este espacio que tenga visiones de otras perspectivas, yo me enriquezco mucho con lo que dijeron las personas que están aquí en el programa. Como lo decía Eduardo, yo soy psicólogo y esta posibilidad ahora me da mis argumentos, no solamente jurídicos, sino seguramente el día de mañana llegaré a mi clase con estas expresiones y estos conocimientos que nos han brindado. Y eso es la universidad, este universo en el cual podemos compartir diversas posiciones sobre un tema en particular, y este espacio nos permite hacer eso. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Pues, Eduardo, ¿algunas reflexiones finales, recomendaciones? Claro que sí. La primera parte de lo que voy a decir tiene que ver con lo que es la importancia de la argumentación y el debate. Estas son formas que se pueden utilizar conjuntamente para propiciar este aprendizaje. Se pueden plantear algunas de las siguientes conclusiones. Son habilidades de pensamiento. Como tales, son de amplio espectro y de gran impacto en los alumnos y en los egresados. Otro punto es que tanto la argumentación como el debate son difíciles de instrumentar, por lo cual es complicada su instrumentación en términos de que los docentes didácticamente tienen que aprender y tenemos que saber propiciar, fomentar la argumentación y el debate. Otro punto es que es factible enseñar estas habilidades haciendo organizadores previos que conectan lo que ya se sabe. Había un psicólogo norteamericano que decía que no hay nada
más importante en lo que se va a aprender que lo que ya se sabe. Entonces, estos organizadores previos es lo que hacen. Presentan la información de lo que se sabe, pero en función de lo que se está aprendiendo. Entonces, los pros que se tendrían con un esquema exitoso serían que los alumnos y egresados puedan aprender a pensar. Esto es lo más importante, que puedan aprender a pensar gracias al desempeño de estas habilidades. Los contras están relacionados con la dificultad que conllevan para su enseñanza y para su dominio. Son habilidades complejas. Esto es realmente algo digno de tomarse en cuenta. Las universidades deberían incluir una serie de contenidos como el presente a nivel organizacional, curricular, pedagógico y tecnológico, como ya dije. Debería realizarse, por tanto, investigación en las universidades mexicanas respecto de la argumentación y el debate, de su naturaleza, su forma de fomento y su impacto. Esto sería muy importante. Muchas gracias. Muy bien, Marisela, ¿algunas recomendaciones y conclusiones para la audiencia? Bueno, para las reflexiones quisiera yo invitar a los alumnos a que lean sobre todo los argumentos establecidos desde la historia de la argumentación jurídica, como serían tratadistas como Platón, Aristóteles. Aristóteles nos habla mucho de la retórica. Los modelos de la argumentación modernos que hemos tenido, como los autores Habermas, que nos habla de la teoría del discurso, es importante que empecemos a leer. Robert Alexi también nos habla de la argumentación jurídica y los documentos prácticos que tenemos que llevar a cabo en los casos ya en particular. Donald Dworkin ha influenciado mucho en la argumentación jurídica de los países anglosajones, a los países que tiene que ver como el common law, que nos habla pues del derecho de la costumbre. También otros autores como Bigetz o también Perelman, o en su caso Toulmin, que nos enseña 7 pasos para poder llevar a cabo una argumentación jurídica. En esta argumentación jurídica moderna, podemos nosotros entender que se han hecho cambios. El silogismo jurídico pues viene desde la época de Aristóteles y lo aplicamos mucho en materias de amparo, en materias de los recursos. Entonces, yo creo que el alumno, el profesor, tiene la obligación de estar actualizado e ir viendo las nuevas técnicas de argumentación jurídica que se han venido dando de manera pues muy reflexiva en estos últimos años, sobre todo para poder saber los nuevos pasos para hacer una diferencia en la argumentación. Hemos visto sentencias en materia civil, en materia penal, que son sentencias muy grandes, de más de 50 hojas. Y pues Toulmin nos da unos pasos en los cuales podemos reflexionar un argumento deductivo, analítico y sobre todo con fundamentos legales en muy pocas hojas para entender un razonamiento y una sentencia. Yo invitaría a que los profesores, los maestros, los alumnos, pues se empapen de estas nuevas teorías. Por ejemplo, McCormick, nos ha compilado distintas ideas, distintos autores, como pues tenemos a Manuel Atienza, que en sus obras pues vemos ahora sí una reflexión de distintos autores en los cuales pues también hace una aportación a la argumentación jurídica. Si nosotros no estudiamos, pues no vamos a entender estas nuevas técnicas. Entre las reflexiones yo les pediría a nuestros alumnos, a nuestros profesores, que analicen cada uno de los teóricos de la argumentación para que cuando tengamos un caso en particular o tengamos casos difíciles, podamos entender con estas distintas teorías las distintas formas de argumentar. También es importante que los alumnos lean sentencias no solamente de nuestro país, sino también sentencias de otros países que tienen que ver con el habla hispana, para que veamos otras formas de argumentar de otros autores. Entonces, en estas reflexiones, la importancia de la argumentación jurídica y del debate, sobre todo aquellos que vamos a llevar casos prácticos y que vamos a estar en un juicio debatiendo sobre razonamientos en contra o a favor de nosotros, es importante que tengamos este tipo de análisis de las teorías de los grandes argumentatistas. Muchas gracias, Marisela. ¿Ves? Como hemos escuchado en este programa, el tema es extraordinariamente complejo, pero tiene muchísima relevancia tanto para docentes como para profesores, administradores, trabajadores y autoridades educativas, ¿no? Es todo un reto,
se requiere, como ya dijimos, el respeto al otro. Y en este contexto, cuando existe asimetría de poder o asimetría de conocimiento, como es obviamente en el aula, la asimetría de poder y de conocimiento del profesor con los estudiantes, es difícil no abusar de la argumentación como herramienta de control o de castigo. Entonces, yo creo que debemos de desarrollar la suficiente humildad y madurez para poder argumentar a todos los niveles. Si sabemos del tema, utilizar esa sapiencia para que la argumentación tenga un resultado positivo, como ya comentaron ustedes. Pues, Diego, Eduardo, Marisela, les agradezco muchísimo su participación. Ha sido un programa muy interesante y quisiera terminar el programa con una cita de un proverbio que dice: baja tu voz y fortalece tu argumento. Muchísimas gracias por su participación y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.